Muy buenos días a todos los maestros y maestras, a un encuentro más de charlas con maestros, un espacio diseñado exclusivamente para ustedes, para honrar la labor de los maestros y maestras de todo el país. Empezamos esta estrategia desde hace ya prácticamente 2 meses, desde el mes de mayo, precisamente conmemorando su mes, conmemorando el Día del Maestro. Empezamos este espacio de reflexión, este espacio para honrar la labor docente. Y poco a poco se han ido sumando al espacio de charlas con maestros, miembros de las diferentes comunidades educativas, directivos, padres de familia, docentes universitarios, entidades aliadas, que hoy están con nosotros y se reúnen a ratificar nuestra condición de aprendices, un papel indispensable en la labor de cada uno de los maestros. Por eso les invitamos a seguir conectándose a este espacio por medio de nuestras redes sociales, Ministerio de Educación Nacional en Facebook, en YouTube. Y para recordar, importante que hasta la fecha vamos, hoy es nuestra décima charla y hemos hecho todo un recorrido desde el mes de mayo con experiencias significativas que muchos de ustedes hoy lo reconocen como un oasis, como un espacio de contacto, un espacio de reflexión, un espacio para seguir aprendiendo juntos. Empezamos desde el 8 de mayo, el arte de cuidar y cuidarnos con Diana Agudelo, luego pensar la labor docente con Mari Carmen Díez, esta maestra española que nos trajo sus reflexiones también, el poder transformador de los maestros con Alejandro Sanz de Santa María, por una buena escuela en épocas del coronavirus, el maestro Francesco Tonucci, de quien también tomamos atenta nota e hicimos muchas reflexiones con respecto a nuestra labor y al sentir de los maestros. Lecciones de la maestra pandemia con Álvaro Restrepo, escenarios de la educación y transición pedagógicas con la antropóloga Maritza Chávez, la escuela con los pies en el aire, si bien lo recuerdan, con Patricia Redondo, esta maestra y pedagoga argentina. Contar, leer y escribir historias para acercarnos a la pandemia con Héctor Abad Faciolince. La semana pasada tuvimos Cuando las puertas se cierran, las historias despiertan, con Irene Vasco, un espacio para abrazar el lápiz y tomar atenta nota, pero también para empezar a reconciliarnos. Esos últimos dos encuentros, reconciliarnos con el arte de leer, con el arte de escribir. Y hoy un invitado muy especial que también nos lleva desde su experiencia como escritor a conectarnos mucho con esta esencia que tenemos los maestros de producir texto, la esencia que tienen los maestros de poner por escrito sus experiencias. Y por eso hoy queremos aprovechar al máximo este espacio y ya estaré presentando a nuestro invitado. Como es costumbre, saludamos ya a las regiones que se han conectado a este momento: Finlandia, Quindío, Pelaya, Cesar, de Cúcuta, de Turbaco, Bolívar, de Palermo, Huila, de Lorica, Manizales, Palmira, Garzón, Cumbal. Se nos conectan también de Girón, de Nilo, Cundinamarca, de Popayán, Pradera, de Sasaima, Cundinamarca, de Oporapa, Huila, de Algeciras, Huila, de Sevilla, Valle, de Puerto Carreño, del Vichada, de Río de Oro, Cesar, de Chiriguaná, Cesar, de Caicedonia, Medellín, Pueblo Bello, Cesar, Robles, Cesar, Villa del Rosario, Santander, Chinchiná, Caldas, Tiquetes, Nariño, La Mesa, Cundinamarca, Cúcuta, Paicol, Huila, Cartago, Valle, Barranca Bermeja, San Alberto, Piedecuesta, Codazzi y los invitados que siempre están allí presentes de las distintas regiones. A este punto ya más de 2.300 personas conectadas en nuestras redes sociales. Por eso, Vice, te invito a dar nuestro saludo para iniciar este décimo encuentro de charlas con maestros. Bienvenidos a todos. Edison, muchas gracias. Un saludo nuevamente a nuestros maestros, a las maestras. Creo que ya nos dieron una ubicación y un recorrido por la geografía y por los puntos donde hoy ustedes, hoy nuevamente acompañando. Queremos decirles que nosotros hemos aprendido a valorar este espacio de manera especial. Es un espacio que queremos en este momento mucho porque ustedes siguen conectados durante la semana. Nosotros recibimos recomendaciones, hemos recibido también propuestas de ustedes, las vamos escuchando, las vamos leyendo. Nos han hecho inclusive recomendaciones de invitados. Muchas gracias de verdad por aceptar este espacio. Yo quiero darle un saludo especial a la persona que
invitamos, que aceptó la invitación a acompañarnos el día de hoy. Ya Edison la presenta ahorita, pero yo siempre entro primero y le cuento y me anticipo a la presentación formal y oficial que hace Edison. William Ospina va a estar con nosotros hoy y sobre esto, William, decir varias cosas para poder orientar la conversación que vamos a tener hoy y esta charla con los maestros. Nosotros llevamos ya más de 10 semanas en un ejercicio muy retador para el sector educativo. Esto ha sido un ejercicio y claramente las palabras que todo el mundo hoy pronuncia de repensarnos, de reinventarnos. Aquí más que hacer un ejercicio de eso, lo que hemos visto también a través del recorrido de nuestras charlas es que hemos más bien retomado. Yo creo que la palabra es retomar discusiones centrales de lo educativo. Y creo que eso ha sido muy interesante y un legado muy importante que nos deja a nosotros en este momento la pandemia. Hoy, más que como lo veníamos haciendo y más que antes, hemos logrado poner en el centro del debate y de la agenda pública varias de las preguntas centrales sobre el tema de lo educativo. ¿Qué es lo central de educar? Hoy, ¿dónde debe estar concentrado el aprendizaje de los niños? Las preguntas relacionadas con las particularidades territoriales y de contexto, cómo juegan en el ejercicio de no solamente definir un marco de política pertinente a nivel educativo, sino de la práctica pedagógica ya propia de cada maestro. Hemos tenido encuentros donde los maestros nos han dicho permanentemente, hemos aprendido más a conocer nuestros niños, nos hemos acercado mucho más a su realidad. Hoy estamos paradójicamente más conectados, pero también nos hemos dado cuenta que este proceso ha dejado más visible las brechas, las diferencias y las dificultades que tenemos también todavía como país. Deudas importantes también, inversiones también sobre las cuales es necesario seguir avanzando, pero a pesar de las condiciones, volvemos y retomamos el punto central y entonces hemos cuestionado mucho la sobrecarga de temas hacia y de labores y de funciones y de roles hacia los maestros, el sentido real donde deberíamos concentrarnos como sector para poner la atención en los contenidos y aprendizajes, la forma en que históricamente hemos venido fragmentando los saberes y la distancia que eso permite de las realidades y la posibilidad de construir conocimiento, también los ejercicios de acompañamiento y de los diferentes roles que juega la familia, el lugar también de la familia y del hogar, hoy que el proceso de aprendizaje se da en casa, pero cómo garantizamos evidentemente que se respeten, se mantengan, pero además que se repiensen roles y relaciones e interacciones, por ejemplo, entre familia y escuela, que son fundamentales, son vitales. El caso es que sentimos que somos un sector que también podemos sacarle gusto, sacarle provecho a los temas de la pandemia, a lo que ha sido este ejercicio de encuentro. Y por eso fue, William, que nos inventamos este espacio, que lo esperamos ya con mucha ansia todos, tanto los maestros como nosotros desde el ministerio, todos los viernes. Y creo que ha traído reflexiones fundamentales que van más allá de esos discursos o esas lógicas, hay veces acartonadas de relacionamiento que tenemos entre el ministerio y los maestros, y nos ha permitido acercarnos en un propósito común que es reorientar, reorganizar y ojalá poder mejorar de manera significativa estas orientaciones y prácticas alrededor de la educación de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ese era mi saludo, mi mensaje para los maestros, decirles que nuevamente estamos acá y que vamos a estar aquí hasta las 9 de la mañana, segurísima que en uno de las de los espacios y hoy como siempre absolutamente inspirador para poder cerrar la semana y tener batería, enfilar baterías para la próxima semana. Dale, Edison. Efectivamente, dices, ya se nos conectan más de 3.700 participantes en nuestros live, tanto en Facebook como en YouTube, y ratifico algunas regiones que no mencioné ahorita: Florencia, Caquetá, de Pasto, de Cachetá, Cundinamarca, de la tierra de nuestro invitado, de Collaima, Tolima,
de Apartadó, Antioquia, bueno, del Tolima me refiero, de Maicao, aparecen nuestros invitados siempre de La Guajira, muy atentos, de Manizales, de Tunja, de Concordia, Magdalena, de Chita, Boyacá, de Marinilla, Antioquia, y ahí ya vamos más de 4.000. Y empiezan a recibir, a enviar muchos saludos a nuestro invitado, a quien ya empiezan a reconocer como un gran maestro, y bueno, tengo el honor de poderlo presentar en este momento. Se trata de William Ospina. Él nació en Herveo, Tolima, en el año 54, y pasó su infancia recorriendo el sur colombiano huyendo de la violencia. Su padre, Luis Ospina, enfermero de oficio y músico de vocación, cultivó en su hijo una profunda relación con la cultura colombiana. Según nuestro invitado, en su casa no había libros, pero sí había, y allí tuvieron todas las canciones. Esa es la frase que usa precisamente William, recordando un poco su historia. Pasó su adolescencia en Cali, donde ingresó a la Universidad Santiago de Cali a estudiar Derecho y Ciencias Políticas, pero abandonó la carrera para dedicarse a la literatura. Vivió en Europa entre los años 79 y el año 81. Fue redactor de la edición dominical del diario La Prensa de Bogotá entre los años 88 y 89. Escribió varios ensayos sobre Lord Byron, Edgar Allan Poe, León Tolstoy, Charles Dickens, Emily Dickinson, La Mil y Una Noche, Alfonso Reyes, Estanislao Zuleta, Literatura Árabe y William Shakespeare. En 1992 obtuvo el primer premio nacional de poesía del Instituto Colombiano de Cultura. En el año 99 recibió el doctorado honoris causa en humanidades de la Universidad Autónoma Latinoamericana en Medellín. En el año 2005 el doctorado honoris causa en humanidades de la Universidad del Tolima. En el 2008 el doctorado honoris causa de la Universidad de Santiago de Cali y fue galardonado con el premio Rómulo Gallegos en el año 2009 por El País de la Canela. Hoy William nos trae y nos va a compartir una charla titulada La educación frente al país y frente a la época de pandemia. Así que William, un honor tenerte con nosotros. Muchos maestros ya reconocen tu labor en esas palabras simplemente de saludar inicialmente. Así que nosotros también te brindamos nuestro saludo, nuestra bienvenida a este espacio de charlas con maestros. Adelante. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, a la viceministra Constanza por esta invitación, muchas gracias al ministerio y por supuesto muchas gracias a todas las personas que están asistiendo a esta conversación desde tantos lugares. He llamado a esta reflexión el arte de educar. La educación frente al país y frente a la época. En otros tiempos se pensaba perdón un instante. En otros tiempos se pensaba que las artes eran solamente seis. Por eso, cuando a comienzos del siglo XX se inventó el cine, lo llamaron el séptimo arte. Pero nuestro tiempo ha ido comprendiendo que las artes pueden ser innumerables. Que no solo la música, la danza, la poesía, la historia, la pintura, la escultura, la arquitectura, el teatro, o después la fotografía y el cine, son artes. Que también pueden serlo la gastronomía, la decoración, el diseño, la indumentaria, la cosmética, la ornamentación, la improvisación estética, la narración oral, la mímica, el urbanismo, el trazado de parques, que finalmente toda actividad humana puede llegar a ser artística. Que lo artístico es, en últimas, hacer las cosas bien. Y en eso se basan muchos programas de búsqueda de talentos que hay hoy en el mundo. Kant incluso afirmó que la conversación puede ser un arte. Pero la condición del arte tiene que ver, por supuesto, con la belleza de los resultados, con la habilidad de los procedimientos, con el placer que hay en los procesos, con el rigor de la ejecución
y con la profundidad de su significado. Porque en el arte están presentes a la vez el rigor y la libertad, el esfuerzo y el juego, la continuidad de una tradición y la sorpresa de una creación. Hay en el arte algo que está en el punto de partida y que tiene que ser transformado. El resultado debe ser más poderoso y más significativo que lo que había antes. El proceso no puede ser solamente la aplicación de algo sabido, sino el descubrimiento de soluciones nuevas. Se diría que la manera de hacerlo, por difícil y agotadora que sea, tiene que ser placentera. Y lo más apasionante de todo es que tiene que ser a la vez un acto de libertad y un ejercicio de rigor. Algo que puede discurrir como un juego, pero a la vez tiene que respetar unas leyes. Los niños y los deportistas saben que un juego solo vale la pena si está sujeto a unas leyes. Y muy a menudo en el arte esas leyes no están expresadas. Son leyes casi secretas que a medias hay que saberlas y a medias hay que adivinarlas. Digo estas cosas para comenzar porque me estoy preguntando de qué manera la labor de educar el magisterio puede ser un arte. Recuerdo ahora que Richard Sennett ha dicho que todo trabajo que comporte un juego es un arte. Lo que pasa es que extrañamente, para llegar a ser un artista, hay que haberlo sido desde el comienzo. Y esto vale por igual para el músico y para el poeta, para el actor y para el matemático, para el arquitecto y para el maestro. A mí me gusta recordar unos versos del Paracelso de Robert Browning que dicen: la verdad está adentro, no nace de algo externo. Hay en todos nosotros un recóndito centro donde íntima y plena la verdad nos habita. Saber consiste más en abrirse un camino por donde pueda huir nuestra luz prisionera que en abrir una puerta para los resplandores que imaginamos fuera. Nadie llega a ser un músico si no tenía el talento, la inclinación natural hacia la música. No se puede llevar a nadie a ser Mozart, a ser Einstein o a ser Picasso si ya no lo eran de antemano. Hay personas que no serán nunca artistas del canto, de la danza o de la actuación, pero eso no significa que no haya un artista en ellas, precisamente porque las artes pueden ser infinitas. Y se diría que el arte del maestro no es en primer lugar un ejercicio de enseñanza, sino de descubrimiento. Porque si el objeto inicial del escultor es la madera, el metal o la piedra, el objeto inicial del maestro es un ser humano y los talentos que pueda haber en él, y tal vez lo que un maestro logra descubrir y orientar o crear es un destino. Un escultor o un artesano tienen que saber, como se dice entre nosotros, si el palo está para cucharas, si en un trozo de madera hay un violín posible o una canoa. Si en ese bloque de mármol hay guardado un pastor que llegará a ser rey o una música. El árbol está en la semilla. En todo ser humano el destino está oculto y puede malograrse. Dejar brotar lo que está contenido y saberlo orientar es una tarea tan maravillosa como difícil. En realidad, en cada uno de nosotros lo que profundamente somos pugna por salir, pero las circunstancias no siempre son favorables. Todo el saber acumulado que los maestros transmiten puede ser una herramienta para encontrar esos talentos guardados, esos destinos posibles. Tengo un amigo escultor al que de niño le gustaba guardar cartones y maderas en su cuarto, a veces piedras, de un modo ya exagerado. Y por fortuna sus padres no le destruyeron esos presentimientos de la escultura.
Hay niños que guardan piedras en sus bolsillos o que recogen esqueletos de pájaros o que no pueden vivir sin ese leño retorcido que se encontraron a la orilla del río. Y entre los muchos instrumentos que un maestro tiene para descubrir y fortalecer las vocaciones, están, por supuesto, los libros. Hay que saber que es más fácil deletrear una página que comprenderla. El arte de leer va más allá de la mecánica del desciframiento. Es el arte de entender. Y nuestro sistema escolar abunda en personas que leen textos, pero no en personas que los entiendan. Y cuando hablo de entender los textos, estoy hablando también de sentirlos, de poder emocionarse con ellos. Entenderlos no significa necesariamente aceptar lo que dicen. Con un libro, hasta para no estar de acuerdo con él, hay que entenderlo. Y en ese sentido, también la lectura puede ser un arte, porque un libro solo existe plenamente en contacto con el lector. Es en ese momento cuando ocurre el milagro que mantiene vivos los libros. Es algo más que un ejercicio de colaboración y revela una correspondencia profunda que un libro exprese a esa comunidad que no lo dejará morir. Dadas las preguntas que les oímos a los niños, todo ser humano quiere saberlo todo. Pero muy temprano comienzan esos infortunios sociales que apagan en los niños la sed de saber, que anulan su espontaneidad y su curiosidad. La escuela tiene a veces una idea rígida de gradualidad, pero no hay que olvidar que en los seres humanos todas las preguntas coexisten. El universo se despliega plenamente ante cada uno de nosotros y es un error pensar que hay cosas que hay que esperar para preguntar. Suele ser indicio de vivacidad que alguien quiera saber lo que supuestamente no está preparado para entender. También es frecuente que la educación nos obligue a memorizar cosas que no satisfacen en nosotros una necesidad. Tal vez lo primero que habría que hacer no es enseñar algo, sino despertar en las personas el deseo de saberlo. Hacer exámenes para descubrir si alguien aprendió lo que le enseñaron es confesar que se ofrecen saberes de cuya necesidad el estudiante no tiene conciencia. No saber la respuesta revela que la experiencia de aprender no fue apasionante y no dejó huella. Y en esa medida, tal vez la respuesta equivocada no descalifica solo al aprendiz, sino al método. Porque el aprender no puede convertirse en una obligación, sino cuando deja de ser una pasión y una liberación. Yo, ante la idea de los exámenes, siempre me digo que lo que verdaderamente se aprende es inolvidable. La educación también suele sernos presentada como un ejercicio de competencia, donde el éxito consiste en ser el mejor, superar a los otros, destacarse entre ellos, dejarlos atrás. Ese principio de rivalidad puede jugar algún papel en la dinámica del aprendizaje, pero convertirlo en un fundamento de la educación es un error. Porque más benéfico que derrotar a los otros es entenderse con ellos. Más provechosa que la rivalidad es la cooperación. Y si es bueno y útil ser un individuo, es igualmente necesario y benéfico ser parte de una comunidad. Quiero citar ahora un párrafo de Borges a propósito de Pedro Enríquez Ureña. Dice: maestro no es el que enseña cosas o el que se aplica a la tarea de enseñar cosas, porque una enciclopedia en tal caso sería mejor maestro que un hombre. Maestro es quien enseña una manera de tratar con las cosas. Cada maestro es nada menos que un estado vital, que una manera de enfrentarse con el incesante universo. La secta judía de los Hasidim habla de maestros que, a fuerza de exponer la ley, acaban por convertirse en la ley. Una historia cuenta que un hombre fue a Meseritz, no para escuchar al predicador,
sino para ver de qué modo éste se ataba los zapatos. Evidentemente todo era ejemplar en aquel maestro, hasta los actos cotidianos. No sabemos si se pueden enseñar las cosas, pero está probado que se puede compartir y hasta contagiar el amor por ellas. Más importante que lo que debemos aprender es lo que necesitamos aprender. Y un maestro, más que una autoridad y tal vez más que un amigo, tendría que ser un ejemplo. A mí me alegra mucho saber que en este momento estoy ante maestros de todas las regiones del país. Si ya es una cosa extraña estar ante un auditorio de miles de personas, más asombroso es que esos miles de personas estén dispersos por un país tan extenso y diverso como este. Que estén cada uno en un lugar distinto. Es una alegría saludarlos. La simultaneidad de la vida siempre existió, pero la conciencia de esa simultaneidad es un hecho nuevo y se diría que es uno de los dones extraños de este accidente planetario, de esta pandemia, 8 en punto, que estemos tratando de sentir y pensar al unísono desde todos los lugares. En Colombia eso es importante por otra razón. Y es que a pesar de los siglos, todavía no hemos alcanzado una conciencia plena de la totalidad y de la pluralidad de nuestro territorio. Hablarle a la vez a alguien que está en Manaure y a alguien que está en Medellín, en Leticia o en Pasto, es un hecho mágico. Y con respecto a la necesidad de estar situados, yo diría que ahora no basta con estar en el mundo, sino que hay que estar en el lugar. El avance de la globalización exige curiosamente cada vez tener más conciencia del lugar en donde estamos, de la singularidad del entorno. Necesitamos saber a qué país pertenecemos, ya que con respecto a muchas cosas urgentes del mundo, hay un saber que tiene que estar situado. Hay problemas que hay que resolver en diálogo íntimo con los territorios. Dicen que los habitantes del Ártico tienen muchas palabras para designar el color de la nieve. Y podemos suponer que los habitantes del desierto tienen muchas palabras para describir los colores, las calidades y los movimientos de la arena. Y no es que sean sinónimos, es que habitar un territorio exige afinar la percepción de sus características, de las cosas que no puede ver tan fácil quien no está en contacto cotidiano con esa realidad. Lo digo porque nuestro deber desde el comienzo era conocer con minuciosidad y con precisión este país, su topografía, sus climas, su vegetación, su fauna, la calidad de sus suelos, sus dones y sus destrucciones, como decía Neruda. Pero uno de los problemas de las sociedades que han sido colonizadas es que se acostumbran a mirar el mundo no desde sus propios ojos, sino desde los ojos de las metrópolis que les impusieron su visión del mundo. Germán Arciniegas decía que aquí no hubo un descubrimiento, sino un cubrimiento de América. Que todo lo que había aquí fue cubierto por lo que llegó. Las lenguas indígenas por la lengua española, los rituales de la naturaleza de los pueblos indígenas por el culto del martirio y del espíritu de la religión europea, las ideas de equilibrio por las ideas de desarrollo, y hasta hubo un colonialismo estético que nos enseñó que la belleza, tanto humana como natural, tenía que corresponder a los parámetros de Europa. Aprendimos a decir qué paisaje tan lindo parece Suiza, y tuvo que venir el barón de Humboldt a revelarnos que era aquí donde la naturaleza era exuberante y espléndida, que si en Europa hay 30.000 variedades de plantas, en la América equinoccial hay 100.000 variedades. Y que aunque el pájaro que nos enseñaron a celebrar en las canciones era el ruiseñor, que aquí no existe, en estas tierras se encuentra la mayor variedad de aves del mundo. Los poetas quedaron en deuda con los toches y con los tucanes.
Así como quedaron en deuda con los osos hormigueros y con los guatinajos, porque solo se sentían autorizados a cantarles a unos lánguidos camellos de elásticas cervices que aquí solo existían en los gobelinos de la familia Valencia, en Popayán. Nuestros pueblos indígenas tenían una orfebrería tan artística y tan delicada que el museo más importante de Colombia es el Museo del Oro del Banco de la República. Sin embargo, aceptamos mansamente la leyenda de que los pueblos indígenas eran salvajes e ignorantes y que solo los españoles trajeron aquí la cultura. Todavía estamos en mora de conocer el territorio, de conocer los climas. Fue porque no había un diálogo profundo de los glaciares de las tierras altas, en donde nacen las aguas, con las llanuras ardientes, a donde bajan los ríos, por lo que se dio la catástrofe de Armero. Y también porque nuestra memoria histórica es tan precaria que los responsables de la seguridad de las comunidades no habían leído nunca a Fray Pedro Simón, que hace más de 3 siglos describió una avalancha idéntica en el mismo sitio cuando el calentamiento del volcán, que es cíclico, derritió los glaciares. Había que conocer los problemas del agua en La Guajira, los ritmos de las inundaciones en La Mojana, saber que la región de las ciénagas recibe el tributo de las aguas del país entero y por esa misma razón podía terminar recibiendo toda la contaminación que las ciudades del centro del país arrojan a sus ríos. Saber que la rana dorada del Chocó no es la criatura más venenosa del mundo, sino tal vez la más milagrosa. De algún modo condensa la riqueza de toda la biodiversidad de esas selvas lluviosas, porque como dijo Paracelso, todo es veneno y todo es remedio, solo es cuestión de dosis. Porque conocer la singularidad de cada una de las regiones de un país tan bello y tan complejo nos enseñaría a habitar en él, no solo en paz, sino con espíritu de colaboración, y que esa solidaridad geográfica y cultural nos fortalecería enormemente en nuestro diálogo con el mundo. El centralismo ha sido nefasto, sobre todo porque nos hace olvidar que cada región del país tiene tesoros únicos y que una grandeza mayor nace del mosaico del conjunto, que es urgente el cruce de conocimientos entre los páramos, los bosques de niebla, las tierras medias, las llanuras fluviales, los llanos, las selvas y los litorales, que el agua es el elemento que enlaza toda esa variedad, porque Colombia parece diseñada por la naturaleza como una inmensa fábrica de agua. Y no se entiende que estemos permitiendo el arrasamiento de los páramos, la destrucción de las cuencas, el envenenamiento de los ríos, la tala de las selvas. ¿Y qué si no la educación nos puede dar la conciencia de esa pluralidad? Puede enseñarnos que el país no son apenas unos mapas políticos, sino fecundos intercambios entre los territorios, que la patria está en el viento y en la lluvia, en los nidos de los pájaros y en las cuevas de los osos, en la salud de las serpientes y de los grillos, en las manchas del jaguar, que como dice un relato de Borges, contienen en secreto la escritura del Dios. Nos hicieron creer que América tiene 500 años, como si el continente hubiera nacido con la llegada de las carabelas de Cristóbal Colón. Y ahora venimos a enterarnos de que en las paredes de los montes de Chiribiquete hay una capilla Sixtina del arte indígena a la que ha llamado un investigador la maloca cósmica de los hombres jaguar, donde sin duda está representada una cosmovisión mucho más profunda de este territorio desde hace casi 20.000 años. Qué anormal es la historia de una comunidad que apenas descubre que este territorio ha sido interrogado por el arte y cifrado en mitos desde hace 200 siglos. Qué urgente es arrojar una mirada más compleja, más lúcida y más llena de orgullo sobre un mundo al que por ignorancia y por desamor estamos permitiendo que lo destruyan las motosierras voraces y los incendios de los acumuladores de riqueza que quieren convertir en potreros la selva.
Hace unas semanas, una de las personas que han intervenido en estos diálogos educativos nos dijo que uno de los fenómenos más interesantes que estamos viviendo en estos días de pandemia es la irrupción del mundo en la escuela y la irrupción de la escuela en el mundo. Entre otras cosas, por el hecho de que la escuela ha tenido que trasladarse por un tiempo a los hogares y se ha dado algo involuntario pero necesario, que es renovar las relaciones entre la vida del hogar y la vida escolar que han estado tan divorciadas. En estos días hemos vivido dos grandes conmociones. Una, la de la pandemia, que nos ha enfrentado a la amenaza de la enfermedad y de la muerte, con todo lo que eso tiene de malestar y de estímulo, porque es un desafío. Nos obliga a pensar, a valorar las cosas, nos hace preguntarnos qué tan conveniente es nuestra manera de vivir para el mundo y para nuestra propia felicidad. El recuerdo de que la muerte existe no solo es perturbador y mortificante, también nos despierta, nos recuerda que vivir es un desafío y que el tesoro de la vida no puede ser desperdiciado. Bien lo decía nuestro poeta Barbajacob: la antorcha crepitante está en el viento y de siglos a siglos va encendida. La muerte sopla su huracán violento y fulge más la antorcha de la vida. La otra conmoción muy poderosa es la simultaneidad con que el mundo entero ha vivido la zozobra de esta pandemia. Hubo pandemias antes, pero la humanidad nunca las vivió de un modo tan sincronizado y unánime. Y nunca hubo una con un trasfondo histórico tan complejo como este, con desafíos planetarios como no los había vivido la humanidad en toda su historia. Ha sido una alarma global, simultánea y paralizante, pero también reflexiva, y podría dejarnos grandes lecciones, no solo como miembros de unas culturas o de unas naciones, sino como miembros de una misma especie que nunca se había permitido ni angustias ni felicidades conjuntas. Desde el comienzo de nuestra historia moderna, tenemos deudas que no se han pagado con este territorio, con su belleza y su diversidad, y también con la riqueza y la variedad del tejido cultural que lo habita. Ahora que intentamos aprovechar esta ocasión para tener una conciencia del país, para sincronizar los relojes, también podemos sincronizarnos con el mundo cuando ya en todo el planeta los problemas son los mismos y exigen a la vez soluciones globales y locales. Dije antes que no basta estar en el mundo y que hay que estar en el lugar. Ahora debo decir que no basta estar en el mundo y en el lugar, que hay que estar en la época. Y todas estas son tareas urgentes de la educación. Porque si la educación es la solución, como suele decirse, también es el problema. Es más, solo asumiéndola como problema, se la puede convertir en una solución. Porque no hay duda de que son los maestros los que más aprenden, que en un país como Colombia son los que más se dan cuenta de lo que pasa, los que más entienden el tremendo desafío histórico al que estamos enfrentados. Porque son la memoria, pero a la vez están en relación cotidiana con el futuro. Saben qué funciona bien y sobre todo se dan cuenta de todo lo que funciona mal. Y por eso son a menudo los menos satisfechos, los más inconformes, los que exigen los cambios. No es un capricho personal o gremial. Es un ejercicio de responsabilidad. Conocen los desafíos del lugar y de la época, ven las grandes verdades imperantes y advierten en ellas los grandes problemas. En el mundo entero hay grandes palabras que hoy no crean grandes certezas, sino grandes incertidumbres. Palabras como democracia, progreso, desarrollo, justicia, que están cada vez más llenas de preguntas. Porque la democracia no puede ser apenas, como alguien dijo, ese curioso abuso de la estadística, ni un sistema donde ya no deciden los ciudadanos, sino el dinero.
Y el progreso exige comprender que solo puede haber un progreso cuando hay un rumbo. Así como uno solo puede saber si está avanzando, si sabe para dónde va. Y el desarrollo en todo el mundo nos está interrogando sobre cómo se hace compatible el imperativo del crecimiento con la necesidad del equilibrio. ¿Y cuál es la tensión entre lo que hay que cambiar y lo que hay que conservar, lo que hay que saber conservar? Y la justicia nos obliga a pensar cuál es la tensión que hay entre las leyes y las costumbres. ¿Y por qué es más provechoso prevenir que castigar? Es allí donde yo veo a los maestros como un ejemplo de otro poder posible y de otro liderazgo mucho menos centralizado, mucho más ético. Porque si de algo estamos necesitados es de ciudadanías activas y libres que enfrenten los problemas y no solamente los padezcan, que asuman la responsabilidad por el mundo y no se limiten a delegarla en los políticos y en los expertos. La comunidad necesita con urgencia apropiarse del país en un sentido muy distinto al sentido de propiedad. A mí me gusta repetir que el verdadero dueño de una obra de arte no es el que la compra para guardarla en una caja fuerte, sino el que la conoce y la ama. El que puede hablar con amor y con conocimiento de la noche estrellada de Van Gogh o del Guernica de Picasso o de un retrato de Leonardo es mucho más dueño de la obra que el que la tuviera guardada en una cámara. Y con el país ocurre lo mismo. Una aventura de conocimiento, el acto profundo de nombrar el territorio, un acto de amor por las regiones y por sus intercambios, un ejercicio múltiple de recuperación de la memoria, de su memoria y de apropiación de los mitos y de los símbolos, esa sería una verdadera apropiación del país para configurar ciudadanos orgullosos, solidarios, comprometidos, capaces de grandes transformaciones. Entonces concluyo diciendo que en el ejercicio del arte de educar es muy importante transmitir el conocimiento acumulado de las generaciones, pero que frente al país y frente a la época se nos impone también la creación de un nuevo conocimiento y a la vez la formación de un nuevo ciudadano. Porque lo que cambiará al mundo es la invención de un nuevo modo de vivir, de nuevas conductas ciudadanas, una revolución de las costumbres y solo una educación renovada, alegre y comprometida puede responder a los enormes desafíos de este tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Realmente estaba precisamente comentando internamente en estas charlas con maestro, en esta oportunidad de escucharle, ha surgido casi que un diálogo simultáneo de todos los maestros con cada una de sus palabras, con cada una de sus poesías, por decirle así. Y ha habido reacciones, digamos, de distintas regiones, inclusive nos han escrito de algunos resguardos indígenas, hay algunos saludos, comentarios sobre la pertinencia de este mensaje. Y creo que es el momento justo de poder afianzar un poco esos mensajes para ratificar este diálogo que ha generado y lo que muchos de ellos dicen en estos momentos, el conocernos para reconocernos, el aprender todo de todos. Y creo que al final el mensaje que nos queda es cómo efectivamente el poder empezar a reconocer esa diversidad del mundo, el lugar y de la época. Yo quiero darle la pavice que ha recopilado de pronto como algunos sentires y algunas preguntas para establecer así una conversación. Vice, adelante. Gracias, Edison. William, gracias. Muchas, muchas gracias. Yo también me tomo un atrevimiento, porque eso sí es bien atrevido parte mía, pero es como la vocería de los maestros, porque hay bastantes mensajes de gratitud, pero también
de acuerdo, de estar de acuerdo con lo que usted nos plantea. Creo que hay reflexiones de fondo importantísimas. Es una tarea compleja porque es poderlo ir escuchando a usted y al mismo tiempo poder ir leyendo los mensajes. Pero quiero primero también decirles a los profes que están con nosotros hoy, que creo que son cerca de 6.000 maestros que nos están acompañando en este momento, que usted pidió entrar en el chat donde logramos incluir todos los mensajes que ellos mandan y que ahí usted, si no es en este momento, después los va a poder estar leyendo, pero es importante que los maestros sepan que usted está teniendo información sobre los comentarios de ellos. No, Pero desafortunadamente no ha aparecido el chat con las intervenciones, no lo he visto. en el No, WhatsApp. claro. Lo que pasa es que no lo tengo en el WhatsApp, sí, de acuerdo. Bueno, entonces vamos a hacer un poquito de interlocución entre ellos. Yo cogí tres bloques inicialmente para poder darte la palabra nuevamente. Y hay uno sobre un ejercicio y es que se rescata mucho y los maestros, digamos, reportan bastante interés en poder ahondar en los temas de reconocer ese reto que tiene la educación de poder pensar lo diferencial, lo territorial, lo particular, de entender que esa práctica homogenizante que durante mucho tiempo hemos tenido pensando que los territorios, las poblaciones, las personas, las familias, los mismos niños, el contexto se comporta de la misma manera. Y evidentemente sobre esa lógica viene un reto importante alrededor de la oportunidad y la pertinencia que se tiene ahorita en el marco de lo que estamos viviendo, de reconocer mucho más las condiciones de los territorios. Sobre eso hay comentarios, William, que sería muy interesante que esa idea la pudiéramos ampliar y trabajar más, porque evidentemente es un reto importante. La educación se ha concentrado históricamente en esquemas y modelos absolutamente homogeneizantes. Y entonces, a partir de ahí, viene un segundo paquete de reflexiones que me parecieron muy importantes referidas a los temas de evaluación. Tú tocabas algunos temas, William, en el proceso también de lo que deben avanzar y deben retomar o deben trabajar los maestros, la importancia y el rol de la evaluación. Y entonces, habían comentarios de muchos profes relacionados como la manera como la desarrollamos ahorita, la manera como generamos en la práctica el alcance de la evaluación. Textualmente ellos decían, está orientada muchas veces a apagar habilidades, a apagarlas, a distorsionarlos de lo central, a hacer tomar distancia de lo que sería clave desarrollar para manejar y para potenciar el desarrollo de los niños. Hay prácticas equivocadas cuando se trabajan solamente desde políticas públicas, pruebas estandarizadas. Entonces, ahí, digamos, hay muchos comentarios sobre el tema, pero sería interesante, William, poder ampliar esa idea alrededor de los temas de evaluación y qué salida le damos y cómo apropiarlas para el tema de mejorar los temas de procesos de trabajo y de desarrollo y de aprendizaje con los niños. Hay una parte que no es una pregunta y no es de los maestros, es suya, pero debo decir que a mí particularmente me encantó y sobre eso, y fue el rol, digamos, cuando usted hacía la introducción y decía, la educación es la solución, pero también el problema, pero además el lugar protagónico que usted logra darle al maestro, que evidentemente sobre eso. Y se entiende claramente que en la naturaleza del maestro y en la naturaleza de su rol, necesariamente hay, entre comillas, una insatisfacción, porque evidentemente usted lo estaba diciendo, pues son claramente, son la memoria, son los que saben, son los que conocen, son los que por profesión, pero además también por opción de vida, están todo el tiempo reflexionando, mirando, son los más insatisfechos. Son los que conocen los desafíos, advierten los problemas. Entonces, entender que esa postura de los maestros hace parte también de un ejercicio vital y central de su rol profesional. No es un ejercicio, pues, aislado, solamente usted lo ponía en una lógica claramente de orden, ni sindical, ni reaccionaria a un tema, sino que es que la misma
condición, profesión y estarte a la que usted nos ha invitado, obliga a que claramente sea la actitud de ellos. Insisto, ese ya es más un comentario mío, pues que me sumo a estas reflexiones que me encantó, porque permiten entender por qué la postura y por qué la condición y por qué es necesario que ellos mantengan esa postura todo el tiempo para poder hacer de esto un ejercicio realmente reflexivo y de cambio y de transformación permanentemente. Y el tercer, digamos, grupo de reflexiones es cuando que tomo yo y usted habla sobre importancias, o sea, la importancia o el entender los temas de la lectura y la escritura como un arte. Y entonces ahí despliega muchos comentarios de los maestros alrededor de cómo descubrir el potencial de cada niño, cómo entender que con las prácticas pedagógicas no se puede avanzar o no se puede llegar, textualmente lo decía una maestra, amputar las alas de los niños, sino que evidentemente la educación luego de reflexionada, de pensada, de mirada de otra manera, debe estar orientada totalmente todo el tiempo a descubrir esa habilidad, ese talento, esa motivación, ese interés del niño y el maestro, más allá de enseñar aprendizajes, es enseñar a aprender y enseñar sobre eso, entonces a descubrir, enseñar básicamente a orientar los procesos y a permitir el descubrimiento también de cada uno de los niños y el descubrimiento y la posibilidad de ese artista interno que se tiene y que en muchas ocasiones claramente los maestros tienen toda la razón. La educación se encarga de opacar, de cerrar, de desconocer y de no permitir avanzar en la posibilidad más bien de potenciar esas habilidades y esas posibilidades que tiene el niño. Yo creo que en esta primera tanda, William, pues ya es bastante sobre esos tres, cuatro elementos. Me parece que es fundamental también ampliar un poco, que los maestros quisieran oír un poco más planteamientos suyos en torno a estas ideas. Ya. Bueno, no, pues muchas gracias por todas esas intervenciones y por esa interlocución que para mí es muy importante y muy valiosa. Sí, con respecto en primer lugar al tema del territorio, a mí ese tema me parece apasionante y es más apasionante, por supuesto, en un país como Colombia, cuya principal característica no es la homogeneidad, ¿no? Sino una diversidad que no siempre valoramos profundamente. La ubicación geográfica de Colombia en el continente es algo muy interesante sobre lo cual no se pone mucho énfasis ni en la educación ni en las instancias administrativas y de gobierno. Pero yo creo que un lugar en el mundo, el lugar incluso geográfico que uno ocupa en el mundo, supone unos privilegios y también una responsabilidad. Colombia es un país al que es difícil entender circunscrito en un mapa, porque toda la región norte de Colombia pertenece a un mundo, que es el mundo del Caribe, un mundo geográficamente muy complejo, históricamente muy complejo y culturalmente muy rico, ¿no? Es ese mundo que, como decía García Márquez, va desde el delta del Mississippi hasta el delta del Orinoco, ¿no? Y que así como Europa nació en el Mediterráneo, América nació en el Caribe, ¿no? Allí se formó el crisol original de la lengua, la fusión de la lengua castellana con las lenguas indígenas, con el náhuatl, con el taíno. O sea, la lengua que hablamos hoy no es la lengua que llegó de España hace 5 siglos, sino la lengua que hemos construido en un diálogo entre la lengua que llegó y el continente americano, y el Caribe fue el crisol original de esa lengua. Por eso al Caribe pertenecen personajes tan fundamentales de nuestra lengua como García Márquez o como Rubén Darío, ¿no? Que le dieron vida nueva a esta lengua milenaria. La región occidental de Colombia también pertenece a un mundo, que es el mundo del Pacífico, está abierta hacia al Asia, pertenece al cinturón de fuego del Pacífico, ese anillo volcánico. Tan lleno de preguntas y de inquietudes, y que explica tantas cosas de lo que se vive en nuestro territorio, no solamente en términos geográficos o geológicos, sino también en términos humanos.
La región central del país es la cordillera de los Andes, que es un mundo que se dilata hasta Chile. Y entonces es otra región del continente muy poderosa. Y la región oriental de Colombia es la Orinoquia, que comparte un mundo con Venezuela, con el macizo guayanés, ¿no? Y la región del sur de Colombia es la cuenca amazónica. O sea, es muy difícil entender a Colombia encerrándonos en un mapa y homogeneizando el territorio, ¿no? Porque no es homogéneo y su riqueza y su belleza es que no sea homogéneo. Es que somos el Caribe, somos el Pacífico, somos la cordillera de los Andes, somos la Orinoquia y somos la Amazonia. Eso es un tesoro impresionante que nos hace participar de casi todos los grandes fenómenos continentales, de casi todos los grandes desafíos continentales en términos económicos, en términos ecológicos, en términos culturales. Y deberíamos, y nuestra educación debería darle a cada ciudadano más conciencia de esa enormidad, de esa riqueza, de esa potencialidad y de la necesidad de poner a dialogar esos mundos. Colombia, por esa posición geográfica que ocupa, tendría que ser un país líder de la integración continental, porque tiene manera de entender el Caribe, de entender los Andes, de entender el Pacífico, de entender la Orinoquia, de entender la Amazonía, ¿no? Hay países de América Latina que pues tienen que ver con el Atlántico, con el Pacífico, pero nada que tienen que ver con la selva o nada que tienen que ver con el Caribe, ¿no? Que Colombia tenga todo eso, como digo, es un privilegio, pero es también una responsabilidad. Y dentro de cada una de esas regiones ya de por sí tan, con tanto carácter, con tanta originalidad, pues hay un montón de matices, porque no es lo mismo ser la Guajira que ser la Mojana, y no es lo mismo ser la Ciénaga Grande de Cartagena, de Santa Marta, que estar en las llanuras del Lorica, ¿no? O estar en el Golfo de Urabá, estar en Apartadó o estar en Turbo. Hay una cantidad de matices importantísimos, la región de las ciénagas, el cauce del río Magdalena, el cauce del Atrato y la manera como lleva el tributo de las selvas hacia el Golfo de Urabá. Y eso son, digamos, las especificidades de una región. ¿Qué tal la Sierra Nevada de Santa Marta? ¿Qué tal ese mundo maravilloso que es el mundo vallenato a la sombra de la Sierra de Santa Marta y de la Sierra del Perijá, con toda su tradición cultural? Ahora, si habláramos no más de la cultura, de todo ese litoral, qué diversidad, qué belleza, qué riqueza humana, qué arte narrativo, qué arte descriptivo, qué riqueza de paisajes. Y lo mismo podríamos decir de cada una de las regiones del país. Si uno quiere hablar del Pacífico, que es tal vez la región más, curiosamente, la más abierta hoy al mundo y sin embargo para nosotros la más recóndita. También pasa eso con el Amazonas, ¿no? Es una región fundamental para el mundo entero y para nosotros es una región recóndita, escondida, un poco perdida, no perdida en sí misma, perdida de nuestra mirada, cosa que es muy grave, ¿no? Entender la cordillera de los Andes y su enorme riqueza y su enorme diversidad también, porque por supuesto no es lo mismo estar en Antioquia que estar en Nariño, ¿no? No es lo mismo pertenecer a las serranías que descienden hacia los litorales del norte que estar en el nudo de los Pastos y estar allá en la región donde nacen los grandes ríos, en esa rosa de aguas tan maravillosa que arroja ríos en todas direcciones, que arroja ríos hacia el Pacífico, como el Patía, que arroja ríos hacia el Caribe, como el Cauca y el Magdalena, que arroja ríos hacia el Amazonas, ¿no? Porque ahí también hay un factor extraordinario de integración. Uno tiende a pensar, ¿qué pueden tener en común San Agustín y Barranquilla? ¿No? Parece que fueran dos mundos muy distintos, pues tienen todo en común, pues son el comienzo y el final del río Magdalena, ¿no? Entender esas rutas, los mapas, a veces la división política del mapa enmascara al país más que revelarlo, ¿no? Porque cada departamento, por ejemplo, tiene sus regiones, ¿no? Y a veces la división meramente política del territorio que los mapas registran oculta muchas cosas que eso sí, cada quien sabe vivir en su vida cotidiana, ¿no?
porque las regiones, los habitantes de la región cafetera saben que ellos son un mundo, aunque esté dividido entre Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, el norte del Valle y el norte del Tolima, ¿no? A pesar de todo eso, son una suerte de país, ¿no? Interior, con una memoria común, con unas economías comunes, con unos desafíos comunes en términos de comunicación, de caminos, de carreteras, ¿no? Y con una tradición cultural muy rica. Pero bueno, por supuesto que si hablamos del Orinoco encontraremos también un mosaico de diferencias, de riquezas, ¿no? Y de lenguajes comunes al mismo tiempo. Y entonces, pensar el territorio y su diversidad es parte fundamental de la construcción, no solo del país, sino de la construcción de nosotros mismos, porque cada colombiano tiene que tener en su alma, y sé que es así porque ese ha sido el esfuerzo integrador del último siglo o siglo y medio en Colombia, ¿no? Desde cuando tomamos la decisión de ser colombianos, desde que dejamos de ser la Confederación Granadina o el Virreinato de la Nueva Granada, ¿no? Y quisimos ser la República de Colombia, ¿no? Pues entonces hay un desafío de cómo formamos parte de todo ese país. La música ha hecho una labor extraordinaria en ese sentido, ¿no? La memoria, las tradiciones gastronómicas, pero es algo en lo que hay que avanzar y hay que avanzar mucho. Y es maravilloso que ese avance no sea una tarea tediosa, rígida, meramente esquemática, sino que está llena de pasión, de amor, de alegría, de posibilidad de viajes, de sueños, de memorias, de arte, de literatura, de música. Bueno, eso con respecto a ese tema. Creo que no debo alargarme mucho porque no tenemos todo el día para hablar de estas cosas. Quiero pasar a lo de la evaluación. Sí, yo creo que la evaluación es y será siempre en el campo de la educación una gran pregunta y un gran desafío, porque es evidente que una de las tareas de la educación es transmitir unos conocimientos y ojalá transmitirlos con todo el rigor y con toda la precisión del caso. La educación no puede jugar a crear una conciencia imprecisa, una conciencia vaga, meramente o superlativa o difusa o indiferente, porque las disciplinas son muy ricas, llevan mucho tiempo construyendo sus verdades y se las tiene que asumir con responsabilidad y con rigor. Pero al mismo tiempo, como la educación básica no está tan empeñada, no está tan interesada en especializar a los seres humanos, sino en darles un abanico primero de posibilidades y, como decía yo en mi charla, permitir que ese abanico de posibilidades académicas o de conocimiento acumulado ayude a detectar vocaciones, porque siempre me pareció una tragedia, y ya lo era para mí en tiempos en que yo era estudiante, por ejemplo, de bachillerato, que la educación no me preparara para escoger un destino, no me ayudara a descubrir qué es lo que yo quiero ser y qué es lo que yo quiero hacer, que le toque a veces a las personas tan a solas encontrar ese rumbo, porque la educación les brinda un montón de materias, de disciplinas, de ciencias, pero no facilita tanto el camino para decir, este es mi rumbo, esto es lo que yo quisiera hacer, a esto quiero dedicar mi energía, mi talento, mi vida, esto será la pasión de mi vida. Entonces, la evaluación tiene que ver con eso, tiene que ver con qué tanto es posible despertar esas vocaciones o descubrirlas. Y alimentarlas con todo ese arsenal de recursos que la educación tiene, y por qué no hay que privilegiar exclusivamente la memoria. Cuando se hacen evaluaciones que consisten solamente en haber memorizado cosas, yo mismo lo hacía cuando estaba en el colegio. Yo, si hay examen mañana, entonces hoy trato de llenar mi cabeza rápidamente de todo lo que me van a preguntar mañana, aunque pasado mañana igual lo olvide, ¿no? Es un poco un ritual ahí de cumplir formalidades, y algunas de esas formalidades tienen que cumplirse, pero no pueden ser lo esencial. Lo esencial no tendría que ser tanto qué tanto recuerda lo que recibió,
A mí me ha pasado, por ejemplo, el caso de que yo he oído decir algo, inclusive en la escuela, y años después descubro qué era lo que significaba. Por eso yo desconfío del que piensa que oyendo una lección uno ya sabe qué fue lo que aprendió, porque a veces uno tarda mucho tiempo en saber que había aprendido una cosa, ¿no? Entonces esa idea tan mecánica, tan esquemática de que hoy escucho esto y mañana lo repito y entonces ya lo aprendí, no es tan verdadera. Y puede ser un método de evaluación más profundo, permitir que la gente opine sobre las cosas, más que simplemente repetir, ¿no? Que la gente dé muestras de criterio, de capacidad de entender las cosas, de capacidad de valorarlas. Y además esas respuestas sí no son fáciles de copiar. Es mucho más fácil de copiarlo y es la respuesta que ya está prefabricada que la respuesta que nace de mí, de mi criterio, de mi asombro, de mi sorpresa con un hecho. Entonces, pero bueno, digo, eso para con respecto a eso no hay como soluciones definitivas, sino tener abierto un campo de posibilidades para que esa evaluación verdaderamente cumpla una función más allá de la parte puramente disciplinaria o de sanción o de premio. Lo de la educación como problema y el papel protagónico del maestro, bueno, creo que para todos es claro, o puede serlo, que un maestro, si no está insatisfecho, es difícil que lo sea realmente, ¿no? La insatisfacción que forma parte esencial de la condición humana, ¿no? En el caso de un educador, tiene una función particularmente noble, ¿no? Porque es una insatisfacción con un mundo que no crea las condiciones para que los seres humanos desplieguen todo su potencial. La educación está aquí para ayudarnos a desplegar todo el potencial de una sociedad. Es un error muy grande de los gobiernos pensar que la riqueza de un país es su subsuelo, es su oro, es su petróleo, es su, ¿no? La riqueza de un país es su gente. La riqueza de un país es el talento de su gente, es su capacidad de trabajo, es su capacidad de colaboración. Porque, como decía Chesterton hermosamente, en el mundo de lo social y en el mundo de lo moral también, uno y uno no son dos. Uno y uno son mil veces uno. El arte de colaborar es el arte de potenciar enormemente las capacidades y los talentos. Si una persona se alía con otra y forman una amistad verdadera y fecunda, ya pueden hacer maravillas. ¿Qué tal que un país verdaderamente se uniera? Y aquí no se ha hecho esfuerzos porque nuestro país se una y colabore, y más bien muy a menudo la labor de la política, lo voy a decir con sinceridad desde mi alma, está más orientado a dividir que a unir, más orientado a que el otro sea mi enemigo, mi adversario, mi rival, ¿no? Que a encontrar esos cauces para que podamos trabajar juntos. Yo fui víctima en mi infancia de un ejercicio en el cual había que poner a medio país a odiar al otro medio, siempre. Y eso ha paralizado a Colombia horriblemente a lo largo de la historia. Siempre estar pensando que la mitad del país son los malos, son los demonios, eso no ayuda a un país a progresar. Podemos tener diferencias, podemos discutirlas. El campo de la educación es un campo fertilísimo para discutir esos desacuerdos, persistir si se quiere en ellos, con la cordialidad básica de sabernos parte de una misma nación, de un mismo destino y de unas mismas necesidades. Pero si se lograra encontrar un poquito de más capacidad de cooperar con el otro, de reconocer al otro, de respetar al otro y de dialogar con él, es mucho lo que la educación podría lograr en la construcción de ese país grande que merecemos ser, porque tenemos todo para hacerlo. Y bueno, finalmente, el tema de las vocaciones es fundamental en la educación. Creo que Colombia desperdicia mucho el talento de su gente, así como desperdicia mucho su capacidad de producir, ¿no? 50 millones de personas
Son 100 millones de cerebros y 50 millones de cerebros y 100 millones de brazos para trabajar. Y si se mirara la verdadera riqueza del país como su gente, como lo han hecho tantos países grandes, encontraríamos un montón de riquezas que ni siquiera advertimos que están ahí, que vivimos desperdiciándolas, ¿no? Desperdiciando ese talento, desperdiciando ese entusiasmo. Ver cientos de miles de jóvenes sin educación, sin trabajo, sin horizontes, uno dice, la principal riqueza del país está totalmente desperdiciada, ¿no? Y se le destinan, los únicos recursos que se le destinan a esos jóvenes que están en la marginalidad y que son muchísimos, ¿no? Son los recursos de las armas del Estado, pero no los recursos de la generosidad del Estado ni del respeto por construir una gran nación. Entonces, estimular esas, y donde quiera que se vea un talento, estimularlo es fundamental para la supervivencia de una nación y para su engrandecimiento. Gracias, gracias William. Yo sigo en mi tarea, tomando nota y haciendo el ejercicio. Creo que hay un par de reflexiones. Miraba el tiempo también y lo quiero hacer, voy a ser muy, muy breve para que te escuchemos principalmente a ti, básicamente. Hay una pregunta muy concreta de una maestra que le pregunta, profe, ¿cómo motivar a los estudiantes para que se enamoren de la lectura? O sea, qué mejor que preguntar. A William Ospina, ¿qué hacer? ¿Qué recomendaciones nos da para enamorarlos de la lectura, para poder enamorar a los niños de la lectura? Y hay otro tema que es importante y es también una reflexión general de esto que dices en algún momento y era referido a cómo históricamente, y lo narraba William en algún momento, también fue partícipe y hemos estado siendo parte de ese proceso, al mirar el potencial que tiene la educación como esa posibilidad transformadora y vital y la mayor riqueza de una sociedad, pues el planteamiento es fuerte en tanto que genera unas responsabilidades muy grandes para los que estamos, digamos, directamente en el proceso, los maestros, los hacedores de política, las familias, es decir, para todos en la. Pero en esa lógica también, entender que hoy todavía coexiste, inclusive con mucho más fuerza, esa tendencia también en la cual la educación tendría que jugar un papel fundamental para salir del blanco y negro, para entender en que todo está a un lado o al otro, donde evidentemente el ejercicio es solamente dividir, el ejercicio es desconocer y más bien avanzar en una lógica donde sin perder la capacidad crítica, propositiva, de oposición, que es fundamental para enriquecer una democracia. Esa capacidad de percibir y de entender lógicas diferentes, pero poder hablar y trabajar en una lógica realmente que le apueste a una transformación de lo educativo, porque si nosotros evidentemente cada uno sentimos que el ejercicio es solo de extremos, de oposiciones, de puntos totalmente, digamos, irreconciliables en algún momento, pues la complejidad se hace mayor y casi que imposibilita algo que trascienda temas de lógicas ideológicas o momentáneas de gobierno y avanzar en un gran proyecto político centrado en educación de mediano y de largo plazo. Y en eso la reflexión va en torno también a la invitación que hacen los maestros. O sea, muchos dicen, nos está ayudando para reflexionar nuestra práctica, nos está ayudando a entender que hay que repensarnos, hay que volvernos a mirar, en las manos nuestras está, pero también hay tendencias de los comentarios a decir, entonces hay que cambiar el sistema, hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar, y claro que hay que ir avanzando hacia allá, pero entender que el cambio también lo podemos ir haciendo nosotros desde lo cercano, desde lo individual, desde la labor de cada uno, reconociendo todo el tiempo las dificultades y todavía la necesidad de generar muchas y mejores condiciones para la labor de los maestros. Pero aún así, paralelo a ese proceso, desde el mismo punto de conexión que tenemos en este momento con los niños y con las familias, poder entender que desde ahí yo estoy gestionando y estoy gestando cambios fundamentales para el proceso educativo. Eso era como una reflexión y yo sobre eso pues te daría la palabra porque insisto, la idea acá es más escucharte a ti
que a nosotros, pero sí habían como esos dos puntos y esas dos tendencias de reflexión sobre qué, sobre el tema. Y ya al final es una pregunta que le hacemos y la hacía también un maestro acá, un libro que nos recomiendes como maestros, uno, cualquiera que tengas ahí que a criterio tuyo uno pudiera decir interesante que un maestro leyera este texto. Ya. Bueno, de pronto los tres temas están muy bien enlazados el uno con el otro. Yo siempre me he preguntado eso, de cómo motivar la lectura, ¿no? Es un tema muy interesante y muy complejo porque yo creo que la tendencia espontánea de una persona es la curiosidad, y que un libro no puede dejar de ser una gran curiosidad para un niño y para un adolescente, ¿no? ¿Qué es lo que hace que los niños se alejen de los libros? Si yo pienso en mi propia experiencia, el que los libros estuvieran ahí y fueran accesibles era una tentación. El que los libros fueran obligatorios era algo horrible, ¿no? Entonces, en mi caso particular, pero puede haber otros, por supuesto, en mi caso particular, bastaba que el libro se volviera obligatorio para que ya no tuviera como, ¿no? Como un estímulo muy particular. Yo recuerdo que dicen que el padre de Emily Dickinson le regalaba libros, pero con la expresa recomendación de que no los fuera a leer para que no perturbaran su espíritu. Y naturalmente ella enseguida los devoraba, ¿no? Así como todos tenemos aquí el recuerdo de que nunca se leyó tanto a Vargas Vila como cuando lo prohibieron, ¿no? Conocer un poco la psicología juvenil es importante a la hora de saber que para los niños funciona mucho más la tentación que la mera obligación, ¿no? Y que si bien la obligación es importante en ciertos campos, porque la disciplina es algo que hay que formar, ¿no? La relación con los libros es una relación tan íntima, tan delicada y de la que se esperan tantas cosas placenteras, que es un error convertirla en algo que es casi un castigo, ¿no? Entonces, el libro debería ser considerado por nosotros como una suerte de objeto sagrado al que todo el mundo tiende y que a todo el mundo tienta, pero que a cada quien tienta de una manera distinta. Tal vez por eso, una vez más, la reflexión sobre las vocaciones es importante, porque a alguien que le gusten mucho los motores o las piedras, de pronto no hay que obligarlo a leer un libro de otra cosa, ya les llegará el día en que se encuentre con ese libro, ¿no? Pero estoy seguro que los libros que tienen que ver con las cosas que le gustan serán más tentadores que otros. Hay un momento de la formación. Para mí, por ejemplo, fue muy importante leer historietas en una época de mi vida. Yo cuando yo tenía 9 años y 8 y 9 y 10 años, yo solo leía historietas, pero creo que las leí todas, ¿no? Y creo que el papel que juegan esas historietas es que a través de imágenes nos hacen llegar a las palabras, no crean una discordia entre las palabras y las imágenes, ¿no? Sino que hacen que las imágenes nos ayuden a entender, porque no es tan fácil tampoco descifrar un libro, no es tan fácil tampoco entrar en el clima del libro y leer, salvo cuando se vuelve un vicio. Cuando se vuelve una pasión, pues tiene ciertas limitaciones, obliga a cierta quietud. Cuando a uno le gusta mucho moverse, estar quieto leyendo un libro es ya contrariar un poco la fisiología y la vocación del cuerpo. Entonces, encontrar maneras de que la lectura sea placentera es fundamental. Ahora, yo he notado algo en mi experiencia, sobre todo con la poesía, y es que he conocido muchas personas que me dicen, yo no tengo relación con la poesía, yo no entiendo los poemas no sé, nunca he tenido que ver con ellos, ¿no? Y de repente les hace uno oír un poema
dicho por alguien que lo siente, al que lo emociona y que le saca como el jugo de emociones que el poema tiene, y descubren que la poesía era algo muy distinto de lo que ellos imaginaban, ¿no? Y que para ellos no iba a ser fácil extraer de un texto tipográfico, de una página, esa savia como de emociones y de asombros que el poema contiene. Yo creo que la literatura y en general los libros son también un hecho sonoro, un hecho oral, no meramente una página quieta. Y cuando a uno alguien le enseña, por ejemplo, leyéndole, ¿no? A seguir una historia y a emocionarse con ella, después ya será más fácil para la gente entrar por su propia cuenta en el placer de leer a solas y de leer en silencio. Ahora, leer en silencio y a solas es un capricho de la modernidad, ¿no? Digámoslo así. Ya hablo de la modernidad de los últimos 5 siglos. Los últimos 5 siglos nos han hecho creer que los libros son unas cosas de papel que están guardadas en unos anaqueles. Pero hace 25 siglos, digamos, o 30 siglos, cuando la escritura no era lo fundamental, Homero hizo sus poemas y esos poemas tardaron siglos en ser escritos. Esos poemas circulaban de boca en boca, la gente los decía, los repetía y los niños oían esos relatos de esos héroes que habían ido a esa guerra y de cómo las lanzas los atravesaban y cómo las magas los convertían en cerdos. Y esos relatos oídos eran lo que verdaderamente transmitía. Entonces los libros en ese entonces no eran moles de papel, eran palabras inspiradas en el viento, como toda la saga de los cuentos de hadas de la Edad Media, que la gente los leyó en libros mucho más tarde, primero los escuchó en la noche a la luz de las hogueras y de las chimeneas y en el miedo y en la zozobra de la noche. Sí que funcionan bien esas historias mágicas y medio terribles y medio miedosas que lo ingresan a uno en un mundo de fantasía maravilloso. Entonces, pensar que el libro es exclusivamente el volumen de tipográfico y silencioso que uno se sienta a leer es una idea muy reducida de lo que es la lectura, ¿no? Novalis decía que una charla, una conferencia es un libro, ¿no? Alguien leyó un libro cuando escuchó a una persona hablar 1 hora, ¿no? Entonces no hay que pensar el libro de una manera tan estrecha porque los jóvenes leen muchas cosas sin estar leyendo el libro propiamente dicho, ¿no? Ahora, el libro propiamente dicho es uno de muy importante parte de esa biblioteca de Babel, de esa biblioteca cósmica que es el universo, ¿no? Y entonces, si los libros son tentaciones, si los libros son posibilidades, ¿no? Si se los ve como tales y no como un poco, como hizo esto mal, entonces lo condeno a leer este libro. Ese pequeño costado como de mortificación del libro no hay que enfatizarlo, creo que hay que disminuirlo al máximo y ver el libro como libertad, como capacidad de volar, de soñar, de enterarse de cosas y de disfrutar la vida. Muy Bueno, bien. y con respecto a Al libro. lo demás, para mí es difícil, digamos así, recomendar un solo libro porque me siento culpable con todos los otros que no recomiendo, ¿no? Pero yo diría que si se trata menos de que si se trata de jóvenes, de adolescentes, hay unos autores que tienen la extraña habilidad de saber hablar para los jóvenes y para los adolescentes y para los niños, ¿no? Que hay autores como Julio Verne, que hay autores como Edgar Allan Poe, que hay autores como Walt Whitman, que hay autores como Emilio Salgari, ¿no? Que hay inclusive autores extraños como Hermann Hesse, que tienen una curiosa capacidad de llegar a los adolescentes y de moverles un poco el piso, ¿no? No sabe uno por qué razón, ¿no? En cambio, nadie diría que uno va a empezar la vida leyendo el Ulises de Joyce o leyendo
busca del tiempo perdido, ¿no? Tratar de hacer que alguien empiece a leer, leyendo en busca del tiempo perdido, es perder el tiempo, ¿no? Yo creo que los libros de aventuras, los libros de misterio, los libros de suspenso, ¿no? Le hablan mucho más a esa edad de ansiedades y de incertidumbres que es la adolescencia. Y bueno, hay libros de detectives y libros de ciencia ficción que yo creo que son fundamentales porque lo que transmite una novela policíaca, como bien decía Chesterton, no es solamente una trama de violencia o nada parecido, sino un orden mental, una capacidad de deducir cosas a partir de unas hipótesis. Es casi un ejercicio matemático, ¿no? Planteo una serie de cifras y una incógnita y vamos a descubrir esa incógnita. Yo creo que si alguien hiciera una asociación entre el álgebra y la literatura policíaca, podría ayudarle mucho a los estudiantes a avanzar por un camino muy interesante, ¿no? Porque descifrar incógnitas es la tarea común de ambos géneros, llamémoslos así, de ambas disciplinas. Y bueno, yo disfruto mucho los libros de Ray Bradbury y me parece que todo adolescente debería leerlos, ¿no? Que esas sagas de ciencia ficción, cuando no son solamente chatarra y rayos láser, sino que son grandes problemas de la mente y de la psicología y de la conducta, situados en esa atmósfera de nuestra época, que es los viajes por Nueve el en espacio, punto. pues son algo muy, muy, muy sugestivo y muy profundo para los jóvenes. Bien, maestro, muchísimas gracias. El tiempo ya nos apremia para ir cerrando. Costumbre de charlas con maestros es tener la posibilidad, algo de que usted mencionaba, y es increíble hoy estar hablando, dirigiéndome a miles de personas, pero en distintos rincones del país. Pues esa experiencia nos ha permitido que desde distintos rincones del país recibamos experiencias significativas. Hoy queremos saludar a la comunidad de la institución educativa Arroyo de Piedra, en la zona rural de Cartagena, que nos traen una experiencia y que queremos compartir con todos ustedes, precisamente ratificando ese mensaje que usted nos ha regalado. Vamos con el video para allá. Soy Hildrester Jiménez Miranda, profesora de la institución educativa Río Piedra, grado tercero. Hemos estado haciendo un trabajo en conjunto con los padres de familia, preocupados por la situación del contexto. Para nosotros ha sido un gran reto, donde no hay internet, donde no hay conectividad, solamente los que tengan los pocos padres de familia, donde se encuentran niños con dificultades de aprendizaje y niños con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Empezamos primero con los audios, con los WhatsApp, con las llamadas. Decidimos entonces hacer unos videos explicativos de acuerdo a la retroalimentación que se hacía de las guías. Y las actividades son lúdico-recreativas en gran parte. Participan todos los miembros de la familia. Para trabajar con los Antoninos. El capitán ordena que lloren. El capitán ordena que brinquen. La planta hay que echarle agua a uno para que crezca y sea bonita. Hice una cartelera de material reciclable para invitarse a quedarse en casa. Buenas, mi nombre es Ana Cecilia Vidal Torresilla, docente del grado preescolar de la institución educativa Arroyo de Piedra. Esta institución se encuentra en la zona rural del distrito de Cartagena. Mi experiencia en estos momentos con el trabajo en casa de manera remoto me ha conllevado a buscar diferentes estrategias que permitan establecer una comunicación entre los niños y los padres de familia. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, primeramente se abrió un grupo de WhatsApp por el cual nos comunicaba con los padres y nos mandaban las actividades y de esa misma manera hacíamos la retroalimentación. Abrimos un blog en Facebook
Y también contamos con la colaboración de una madre de familia que vive en el corregimiento, la cual tiene un computador, y con recursos propios se le colabora para los datos, y por la plataforma de Zoom puedo comunicarme de manera de mejor manera con los estudiantes, porque hacemos las actividades a través de unas guías que se le entregan a los padres de familia, y los padres de familia han estado en un buen acompañamiento. Entonces ha sido una grata experiencia porque los niños han podido hacer sus actividades, yo he podido comunicarme con ellos, con ahora la de L. familia, a pesar de que es una comunidad de bajos recursos y que en todo momento no otra tiene el internet, no hay, entonces ahora la, buscamos la manera de cómo se puedan dar. Voy a contarles lo que me pasó en este tiempo de cuarentena. Hago las tareas virtuales con mi seño en el video y me pongo muy feliz porque la veo de tantos años que no la he visto. Porque hay coronavirus. Y para poder hacer las tareas, ella me trae las clases virtuales, mi mamá me ayuda, ya yo puedo aprender más. Ya estoy aprendiendo un poquito más a leer y eso me hace muy feliz. Cuando la seño manda tareas en el internet o por el Facebook, cuando yo no la entiendo, la llamo o le mando un audio. Aquí hay un internet muy pequeño donde uno puede ir y donde pueden ir las mamás a buscar la tarea a los niños. Y nosotros vamos con nuestro tapabocas a hacer nuestra tarea porque ella nos llama por una computadora. Y aunque aquí no ha llegado el coronavirus, pero debemos cuidarnos. Buenas tardes, me encuentro en casa en confinamiento. Hoy estoy practicando lo que hago en el club, leo, estoy dibujando, haciendo cuentos. Y cada vez que leo, me da una idea para escribir un cuento como esto. Ahora que no estoy yendo al colegio, me pongo a leer a mis primos, a mis hermanos y a mis padres. Y estoy escribiendo un cuento que les quiero leer un pedacito, que se llama El Oso Paseador. Había una vez un oso que paseaba todos los días por el parque. Un día salió a pasear. Bueno, aquí una experiencia más. Maestro William, muchísimas gracias. El tiempo lastimosamente ha sido muy breve en esta ocasión y se nos ha terminado. Pero queremos reiterar ese agradecimiento a nombre de todos los maestros, las comunidades educativas, en particular esta comunidad de Arroyo de Piedra que también nos ha traído esta experiencia significativa. Yo quiero retomar una frase que usted nos ha traído el día de hoy. La riqueza de un país es su gente, sus talentos. Por tanto, la colaboración, el aliarnos, es el llamado que tenemos que empezar a hacer como sector educativo, todos nosotros. Pareciera que el mundo nos separa, pareciera que hoy todo apuntara a separarnos, pero realmente la invitación es unirnos como país en esa gran diversidad. Es lo que tratamos de hacer por medio de este encuentro y con la participación de estos maestros de distintos rincones del país. Agradecer a todos los participantes de todas las regiones que hoy se nos han conectado y reiterarles nuestro deseo de seguir acompañando este espacio, teniendo invitados especiales como William. También la vice que ya está a punto ya de despedirse. No sé si vice un mensajito final ya para despedirnos. Gracias, Edison. Sí, bueno, un saludo, un agradecimiento total a William, de verdad. Pues lo sabíamos que iba a ser un espacio absolutamente inspirador. Nos están preguntando también si podemos usar esa lectura. Ya que nos invitaste, ese libro que nos permitiste leer durante la conferencia tuya, durante la presentación, algunos nos dicen que si la tenemos la podemos transcribir y que si se puede compartir, pero te lo comento básicamente para decirte
el interés que despertó en los maestros, las reflexiones que generó también en ellos, pero principalmente la conexión que seguimos haciendo en torno a cómo motivar y seguir avanzando en entender la importancia, la relevancia que tiene el quehacer de los maestros en la transformación y en los retos que hoy como país tenemos. En otro momento, ojalá te podamos tener nuevamente y hablemos un poco de los retos en el marco también de lo que ha sido la pandemia, lo que ha implicado un maestro también buscar desde prácticamente la nada 1000 recursos, 1000 posibilidades para mantener contacto con los niños, con las familias, acercarse a ellos, mirar cómo orienta y cómo hace guías, cómo genera y orienta temas para ir facilitando y acompañando esas posibilidades de aprendizaje que hoy en las condiciones actuales tenemos que seguir generando en los niños. Mil gracias entonces en nombre también de ellos, porque claramente las reflexiones a los maestros son realidades que se transforman para los niños. Entonces, en nombre de los niños también, de las familias y de los maestros, mil gracias por habernos acompañado y haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido muy placentero estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en una semana en un encuentro más de charlas con maestros, recordándole nuestras redes sociales, Ministerio de Educación Nacional, en Facebook, en YouTube. Un abrazo virtual para todos y definitivamente el llamado de hoy, recuerden, un llamado a la unidad. Somos uno como país y definitivamente el colaborar y aliarnos y sentirnos orgullosos de este sector es una razón para efectivamente afianzar esos lazos de estar juntos en este momento tan difícil que enfrentamos. Un abrazo para todos, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.